Fecha, enero 21 del 2014. Estamos en Guadalajara con Daniel Alcaraz, quien viene de Culiacán, Sinaloa, a 10 horas en bus, pues camión. Daniel es estudiante. ¿Qué estudias? Electrónica. Electrónica. Lo mismo mío. ¿Qué vamos a tratar de ayudar a cambiar hoy a Daniel? Pues vengo por lo del problema de la diabetes. También a veces no tengo como que muy claros los objetivos o lo que quiero. Como inseguridad, diría yo. Inseguridad. De cierta manera. De este también. De repente como que pues siempre tengo miedo a las aves, pues, a los pichones, todo eso. Miedo y asco. Momentico. Miedo a los alces y a los pichones. A Son los dos. alces no. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí? A Miedo las aves. a... Ah, miedo a Aves. las aves. Como que repugna, pues, así. Me repugna. Yo que le iba a regalar una paloma. Cinco. De este. O sea, a veces me entra el pánico, el temor de que llegue a fallecer mi mamá, pues, y no tengamos nada estable también en la casa. Son mis dos hermanos y yo nada más. Y aparte vive una tía que es analfabeta y un señor con síndrome de Down. ¿Cómo llama tu mamá? Carmelita. Carmen. Carmelita. Vivo con mi mamá. ¿Quién más? Es Carlos, mi hermano mayor. Mi hermano. ¿Y una tía? El Paul es el menor. Ah, bueno. Mi hermano Carlos. Mi hermano Paul. Mi tía se llama Mercedes. Tía Mercedes. Y el señor con síndrome de Jesús. ¿Y el señor qué? Con síndrome. Tiene síndrome de Down. Ella también es familiar, ¿o es que? Pues desde que tengo memoria viví en la casa, ya lo vemos como hermano, tío. Bueno, ok. Y otro con síndrome de Down. Listo. Siete. Y que sea el 8, pues sería como que a veces me entra el desespero, pues, de encontrar pareja, pero por el hecho de compartir cosas, pues, que no puedo compartir con los amigos, ¿no? Como que algo más ligado, se podría decir. ¿Qué ha pasado con las relaciones afectivas con las que has intentado? Pues no duran más de 5 meses. Son cortas. ¿Qué pasó con tu papá? Falleció hace 3 años. ¿Cómo llama? Jesús. Listo, ¿quién sabe qué más? Pues yo creo que sería todo. Tristezas. Tristezas. Pues que ver a la gente así, a gente querida, pues que se abandone, que no vea por hacer más por ellos, pues, que se den a decir que no pueden superarse. Rabia, coraje. Cuando no me salen las cosas como tenía planeado. Pues entonces Dios debe estar lleno de coraje. Sí, a eso vamos. Porque a él no le salieron las cosas como las tenía planeado. Y te lo puedo mostrar. Tú y yo somos hombres de ciencia. Usted es electrónico, yo también. Y lo voy a mostrar. Supongamos que Dios hizo todo perfecto, como lo quería hacer, porque supuestamente es perfecto. Entonces, ¿para qué mandó el diluvio? No lo mandó para destruir lo que había hecho porque no estaba a gusto. Y no se consideró incapaz de volver a ser los animales porque eso le dio mucha dificultad.
pintarle esas hebras parejitas, esas rayas parejitas a las hebras, pintarle esa mancha a los tigres, hacerle esa trompa larga al elefante y el cuello a la jirafa, y hacer esa pulga tan chiquita. No le pidió a Noé que le salvara una pareja de cada animal porque él tenía mucha pereza de volverlo a hacer. Ah, y era Dios. Pues coraje cuando no saben las cosas como quiero. Yo no me imagino a esos atletas allá compitiendo en una pista y cuando alguno se cae, cuando alguno va de tercero o cuarto, maldiciendo y dando puños al aire lleno de rabia porque no le está saliendo la competencia como él quería. Y si los competidores son 100, 99 van así, porque los 100 no pueden ir de primeros. Entonces van 99 abajo, pero renegando, maldiciendo, tirado patadas al aire. No, eso no es así. Cosas como quiero. Ahora le quitamos esa bobada. ¿Qué más? Pues también siento que soy susceptible pues a cosas así como paranormales, pues sí nos han pasado cosas en nuestra casa de que nos dejan dormir así de repente. Soy sensible a lo paranormal. Listo, Aristo. 12. A ver, un animal bien paranormal y lo hay en Sinaloa. ¿Cómo se llama ese animal grande que tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? En toro. Ah, sí. También a veces cuando voy a emprender algo nuevo, pues que no sé si a todos nos pasa, pero como que siento, es también miedo, pues. Yo creo que cabe dentro de la misma inseguridad Miedo de que no lo voy a hacer bien. a emprender algo nuevo. Listo. Pues de ahí creo que sería. Okay. Entonces, empecemos por la diabetes. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Dame una explicación, si te así desde tu punto de vista, ¿qué es la diabetes? Pues en mi caso, las células beta dejaron de funcionar. ¿Las células quién? Beta. Y pues no se produce ya la que es la hormona la insulina, que es la que se encarga de distribuir lo que es el azúcar en la sangre, como el receptor, el que liga pues la azúcar que vaya a los glóbulos y todo esto. Entonces, una explicación desde otro punto de vista, porque eso tiene que ver ahora por si de pronto te permiten sanar eso. El azúcar es enviado a la sangre. El azúcar es la energía que tomamos de los alimentos. El azúcar es a las células lo que los leños son a las fogatas. Se acaban los leños, se apagó la fogata. Si no hay azúcar, la célula queda sin energía y muere. La molécula de azúcar, para entrar a la célula, necesita una llave que abra la célula. Y esa llave se llama insulina. Sin más insulina, puede haber todo el azúcar que usted quiera alrededor de las células. Pero es como si el ascensor estuviera dañado, no podemos entrar al ascensor. O es como si no tuviéramos la llave de la puerta, no podemos entrar al apartamento. Igual aquí. No hay manera de entrar a las células si no es con la insulina. Y la insulina la produce el páncreas. Por razones a veces desconocidas, el páncreas deja de producir insulina, o sea, fabricar llavecitas. O por agotamiento, o por algo psicológico, o por anormalidad del órgano como tal. Hoy vamos a tratar de que sea tu misma mente inconsciente la que determine si el problema del órgano es psicológico o si el problema del órgano es realmente físico, real. O si fue que se cansó y dijo, no, este muchacho come demasiada azúcar, demasiados postres, incluso a medianoche se levanta a abrir la nevera. Dije, yo le pego un susto y deja de fabricar insulina por unos días. La respuesta está en tu mente. ¿Estás recordando? No. ¿No hay pensamientos? No. Maravilloso.
Ya salió todo pensamiento perturbador. Ahora tu mente está en blanco. Ahora que esté en blanco, quiero que pienses en cualquier cosa, aunque no corresponda con lo de hoy. Puedes imaginar algo en la niñez. Puedes imaginar algo en la escuela. Puedes imaginar algo imaginario. Lo que venga a tu mente, vivéncialo. Puede ser un momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿Estás imaginando algo? No. Maravilloso. Eso quiere decir que todavía sigue en blanco. Aprovechando que está en blanco, quiero que pienses en lo que tú haces en un día normal, desde el momento en que despiertas en la mañana y me lo vas diciendo paso a paso. Me levanto. Me levanto, entro al baño, Voy al baño. me hago desayuno, Hago el desayuno. me hago desayuno al perro, desayuno, Desayuno. vuelvo a entrar al baño. Vuelvo a entrar al baño. Viste un uniforme. Alisto el uniforme. La mochila. La mochila. Verifico que no me falte nada. Pero que no falte nada. Me voy. Me voy. Escucho música en el camión. El camión. Llego a la escuela. Llego a la escuela. Subo a la clase. Subo a la clase. Tomo la clase. Tomo la clase. Ya que terminé la clase, espero a que inicie la otra. Ajá. Me aburro mucho en la clase de sí. Y vuelvo a esperar a que empiece otra. Espera que empiece otra. Ya que termino de la escuela, me voy a entrenar. Termino la escuela y me voy a entrenar. Y después de entrenar, me voy a mi casa. Después llego a mi casa. Vas muy bien, maravilloso. Ahora voy a contar de 1 a 5 y quiero que me digas algo de tu niñez, cualquier cosa. 1, 2, 3, tu niñez, 4, cualquier cosa, 5. Estamos dormidos. Estamos dormidos. Y aún aparece un amigo en la ventana del cuarto. Me aparece en la ventana del cuarto Con la pelota. con una pelota. Quiere que vayamos a jugar fútbol. Quiere que juguemos fútbol. Pero es muy temprano. Es muy temprano. Lo sacamos de la casa. Se había brincado la barda. De haber brincado la barda Para que fuéramos a jugar con él. para que fuéramos a jugar con él. Pero mi mamá se enojó y lo corrió. Mi mamá se enojó y lo cogió. Lo corrió. Sí. Y entonces, ¿qué haces? No, 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 no. Voy a dormir.
Ahora adelántate un poco a ver qué sucede. Estamos jugando en el patio. Estamos jugando en el patio. Volvió a ir el mismo amigo. Me gusta mucho el fútbol. Volvió a ir el amigo mío, le gusta mucho el fútbol. Pero ya no se enfada. ¿Ya? Sí, jugar tanto y es mucho. Nos vamos al cuarto de la tele. No me gusta el cuarto de... Nos vamos al cuarto de la tele. Bueno, cuarto, a ver la tele. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada. No hay nada que hacer. ¿Cómo se llama tu amigo? Leonardo. Leonardo. Sí. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Leonardo, ¿te gusta mucho jugar la pelota? Sí. Ajá. ¿Y tienes allí amigos con quienes jugar? No. ¿Tú eres vecino de Daniel? Algo así. Ajá. ¿Quisieras perdonar a la mamá de Daniel por haberte corrido la otra mañana? Sí. Perdona, lo que pasa es que los muchachos estaban dormidos. Y ella se dio cuenta de que tú llegaste. Entonces perdónala. Yo me llevo ese sentimiento. Fuera. Leonardo, ¿cómo se llama la mamá de Daniel? Carmelita. Bien, quiero hablar un momento con ella. Entonces me despido de ti, Leonardo. Ahora, uno, dos, tres, cambia. Carmelita, tú corriste. A Leonardo. Sí. Mira, es un joven que por lo que yo vi, solo, solitario, tiene pocos amigos. Quería jugar pelota. A lo mejor no pudo dormir en toda la noche. Y tú lo corriste. Pero él ya te perdonó. Pero él ahora quiere jugar con tus hijos. Y tus hijos resulta que también están sin nada que hacer. ¿Hay problema en que ellos vayan a jugar? No, Ok. pero él lo busco muy temprano. Sí, ese día listo, ya entiendo, era muy temprano. Pero ahora ya no está tan temprano y pueden ir a jugar. Y se metió en la casa sin permiso. Listo, ya él reconoció eso. Y además él te perdonó también ya por lo mal que lo hiciste sentir. Y además no tenía otra manera de entrar. La puerta estaba cerrada, estaban dormidos los muchachos y él necesitaba tocar la ventana donde estaba Daniel. Pero ese episodio ya pasó. Vienes el de allá, el de este momento. Tus hijos no tienen nada que hacer, tienen pocos amigos. Ahí está Daniel, tiene pelota. ¿Los dejas? Así. Déjame un momento entonces con Daniel. Daniel, ya puedes ir a jugar con Leonardo. Vete a jugar. ¿Ya está jugando? No. Ya tu mamá dio permiso. Okay. Ok, entonces vete a jugar un rato.
Y ahora que estás jugando, ahora que ese amor va creciendo y creciendo en el corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Yo también estaba así, por eso me tuve que ir a mojar. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy acostado, Estoy acostado. mirando los árboles en cielo, ¿Me repites? mirando los árboles en cielo. Mirando los árboles y el cielo. No quiero llegar a mi casa. ¿No quieres? No. ¿Por qué? ¿Estás aburrido? ¿Estás enojada? Sí. ¿Con quién te enojaste? Con mi papá. ¿Qué te sucedió con él? Siempre está de mal humor. Por lo menos tiene un genio parejito. Eso sí hay que reconocérselo. Está dormido. No se despierta, mamá, gritos. Por lo menos sabes que es de mal humor todo el tiempo. Yo sé que los leones son bravos. Ah, no, eso si uno se entra a esa jaula lo vuelve nada. Y yo voy al zoológico y veo a los leones, pero no salgo enojado con los leones. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos tienen genio de león. Cosa distinta, si a mí me dicen, los changos son muy mansitos. Ah, no, esos changos son de un genio. Así. Y yo me entro a la jaula y me agarro un chango de esos y me changonea. Ahí sí salgo yo enojada, porque me cogió desprevenida. Pero tú estás prevenido, tú sabes que tu papá parece un león todo el tiempo. Ya sabes que él es así. Pero antes no era así. ¿Oh? Antes no era así. A ver. El cuerpo físico cambia. Al principio tenía un esqueleto talla 1 porque era pequeñito. Ya luego tiene un esqueleto talla 11, que es más grande. El forrito de piel que cubría ese esqueletico era talla small. Ya luego tiene un forro que es talla XL, que quiere decir super large. Los dientes que él tenía cuando niño, hace rato los llevó Speedy González, un ratón mexicano que llama también Ratón Pérez. El cabello que él tenía en la cabecita, hace rato lo motilaron. La sangre que él tenía en sus venitas, hace rato la cambiaron y circula otra. Conclusión, si el cuerpo físico cambia, el cuerpo emocional también cambia. Cambian los sentimientos. Miremos qué fue lo que causó ese detonante, qué fue lo que hizo disparar que el genio cambiara. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Entonces voy a contar de 1 a 3 y le permites que se exprese a través de tu mente. 1, 2, 3, cambia. Jesús, me dice Daniel que tú antes eras de buen humor y buen amor. ¿Eso es cierto? Que tú antes tenías buenas relaciones con ellos. ¿Qué pasó? Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Qué trabajas, Jesús?
comidas. Preparo comidas. Ahí tú tienes toda la razón, eso me cansó. Uno todo el tiempo, dele, 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 dele. Y siempre la misma rutina, la misma cosa, la misma cosa. ¿Y económicamente te va bien o tampoco? No mucho. No mucho. Listo, Jesús, ya yo entendí. Me siento enfermo. Me siento enfermo. ¿Tienes quien te ayude en la casa con los gastos? Mi esposa. Mi esposa. Pero igual, si tú sacas vacaciones, por ese lado no entra. Porque imagino que tú no estás en una empresa con todas las prestaciones, ¿o sí? No. No. Listo, Jesús, ya yo entendí lo tuyo. Dame un momento con Daniel. Daniel, yo ya entendí lo de tu papá. Colócate por un momento en los zapatos de él. Por un instante imagina que tú eres él. Levántese temprano a comprar lo que tiene que comprar para preparar las comidas. Y empieza a preparar y ¿qué hago hoy? Y condimentarlo para que de pronto alguno diga, eso tenía mucho chile. O alguno diga, no me gustó esa quesadilla. O alguno diga, a toda hora uno lidiando a los clientes. Encima. Hay dos tipos de profesiones que tienen los clientes encima. Uno, la prostitución. Ah, no, eso, a toda hora uno con el patrón encima. Y el otro, preparar comidas. ¿Qué quedó caliente? ¿Qué quedó fría? Que esto no me gustó, que la sopa tiene una mosca. Con razón, tu papá llega cansado a la casa y huraño, de mal humor. Y siempre lo mismo, todos los días. Y sin vacaciones. Y el dinero casi que ras. ¿Lo perdonamos? Entonces, entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Entrégame esa rabia, ese coraje. Y ahora ya lo entiendes, ya lo comprendes. Y vamos a ver cómo ayudamos al viejo. Ay, no ayudarle a hacer las comidas porque de eso no sabemos. Pero por lo menos que él en la casa se siente un poquito distinto. Ay, yo me llevo ese sentimiento, yo me lo llevo, yo me lo llevo. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito. Puedes colocar un paisaje Bien. de bosque con laderas. O cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. O cuando estabas elevando esa cometa. ¿Qué colocaste? Viento. Viento. Y sabes que el viento es mágico. Mágico. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Nadie. No hay nadie en la humanidad que haya visto el viento. Sin embargo, el viento se lleva los malos olores. El viento nos refresca cuando tenemos calor. El viento nos permite respirar y nadie lo ha visto. Entonces colocaste algo que es mágico. Y con esa magia hoy va cambiando en ti. Hoy va llenándote de amor. Ahora con ese viento de amor en tus pulmones y tu corazón. Ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. El viento evapora el agua del océano para que pueda haber lluvias en las montañas y en las laderas. El viento aviva la combustión en aquellos sitios campesinos donde tienen que cocinar con leña. Está blanco. ¿Me repites? Está blanco. Está blanco. Maravilloso, porque igual ocurre cuando uno está en el teatro y van a empezar la proyección de la película, el telón está blanco.
¿Qué más? En la escuela, cuando el pizarrón está blanco, uno puede escribir lo que quiera. Entonces imaginemos que es un pizarrón, un tablero, y escribe en ese tablero todo lo que quisieras cambiar. Imagina que lo estás haciendo. Cuando hayas terminado de escribir allí en ese tablero blanco, en ese pizarrón, me dices. Coloca allí las iras, los miedos, los complejos, la enfermedad, todo lo que tú quieras. Listo. Ahora mira lo que escribiste en el tablero y coge un borrador y observa qué quieres borrar primero y me lo dices. Es que no tengo objetivos claros. No tengo objetivos claros. Ok. El otro día yo me conseguí un dinero, me lo gané en una rifa que hicieron y quería ir de paseo, de viaje. Y me fui para la terminal de camiones del norte y le dije ahí al de la taquilla, ¿qué camión sale primero? No, primero en 10 minutos, ese rojo escarlata que está ahí, mire qué belleza. Y así está muy bonito. Y se ve que es nuevo. Y Mercedes-Benz. Ese me gusta. Denme un tiquete para ese. Esperé poquito porque eran 10 minutos. Muy cumplidamente salió el camión. Como a las 2 horas de viaje, pregunto, ¿para dónde va este camión? Me dice, vamos para Chiapas, la tierra del comandante Marcos. La tierra de el rey. ¿Cuál rey? El de las ruinas de Palenque, Pakal, nada menos que Pakal. Yo, ¿cuál Pakal? Ni qué rey, ni qué ruinas. Aguantar que haya en Chiapas. No, olvídese. La frontera con Guatemala. Y nosotros aquí que estamos Guatepeor. No, olvídese. En la primera estación te bajaste y en otro camión te regresaste a la terminal del norte. Vas a donde la taquilla que te vendieron el ticket. Sí, oiga señor, muy bonito ese camión rojo escarlata. Mercedes-Benz tenía un motor que eso sentía suavecito. Pero, dizque pa' Chiapas, dizque a ver ruinas de Palenque, yo qué voy a hacer allá, comandante Marcos, yo qué tengo que ver con él. Indígenas, San Cristóbal de las Casas, no olvídese. Vea, no tiene uno bien cómodo. Cómodo, porque no dijo, mírese qué belleza. Asientos reclinomáticos, eso queda como una cama. En las noches, si usted quiere leer, cierra la cortinita, eso tiene luz individual, lee. Y cada media hora pasa una azafata repartiendo café o refresco. ¿Ves? Está muy cómodo, muy bueno ese autobús. ¿Y en cuánto tiempo sale? En 3 horas. Justifique esperar. Compré el tiquete. Eso llevaba por lo menos 4 horas de viaje y yo no veía llegada a ninguna parte. Y a la azafata le pregunté, oiga, ¿para dónde va este camión? ¿Para dónde va? Vamos para tierra de los indios, para tierra de los vaqueros. Nuevo México, Laredo. Y vamos a hacer también una pasada por Texas. La ruta del ganado. ¿Cuál ganado, ni cuál ruta, ni cuál Texas, ni cuáles vaqueros? No ordeñaba un ternero hoy. En la siguiente estación me bajé y regresé a la terminal del norte. Voy a la taquilla.
Oiga, señor. Sí, muy cómodo, no lo puedo negar. Dice que un recorrido por tierra vaqueros. A mí que me interesa es aguantar calor. Unas montañas casi desérticas. Vea, me estoy quedando sin dinero. Usted no tiene uno bien económico. Económico, porque no dijo antes. Expreso Sardina. Usted va apretado así con los otros pasajeros. Y como la mayoría son campesinos con sus mercados, eso huele a sobaco, a sudor. Bueno, deme uno un expreso Sardina, yo lo pruebo. No, a los 15 minutos ya no me aguantaba yo el mareo y me bajé. Vuelvo a la Trinidad del Norte, ya enojado. Oiga, señor, ya me he gastado casi todo el dinero y esta es la hora en que no he llegado a donde he querido. Señor, ¿y usted me dijo a dónde quiere ir? Claro, yo no le dije, pero yo quiero ir donde haya palmeras, que sople la brisa, que se siente el olor del mar. Ay, señor, ¿usted por qué no dijo antes? Usted necesita algo así como Cancún. Y los autobuses para Cancún no salen de aquí. Usted tiene que ir a la otra terminal. O se puede ir en avión. O también hay una excursión que es en bicicleta, todo terreno, es de alquiler. Eso sí, se demora varios días para llegar allá. Pero si usted me hubiera dicho primero a dónde quiere ir, yo lo asesoro. Pues bien, hay personas que en el recorrido de su vida no ponen una meta, no ponen un destino y se montan en el primer camión que pase. O se dejan obnubilar, despistar por el camión que lleva más luces. No, se pierde tiempo, se pierde dinero y se pierde la vida. Primero miremos qué es lo que te gusta. Si a mí me gustaba la playa, lógico, yo tomo guías turísticas donde hayan playas y yo digo, me gustó este, para allá me voy. ¿A ti te gusta la electrónica? ¿Qué más te gusta? ¿Quieres terminar tu vida como gerente en una empresa, los pies sobre el escritorio dando órdenes? ¿O quieres terminar fabricando cosas, elementos? ¿O quieres ser vendedor? Si es que tienes buena carreta, como decimos nosotros, buena labia. ¿O quieres ser médico y ayudar a salvar vidas? ¿O quieres ser veterinario? Pero primero, ¿qué es lo que te gusta? Y con base a lo que te guste, estudias esos libros, te metes a esa escuela que enseñe lo que te gusta. Si quieres ser aviador, pues lógico, no te tienes que ir para la Compañía Nacional de Submarinos, porque pierdes el tiempo. Ahora sí, vamos entre los dos a encontrarle un objetivo a tu vida, una meta, un destino, un norte. Si te gusta el deporte, si te gusta la física, la química. Pero mientras tanto, mientras no sepas para dónde vas, cualquier carretera te sirve y cualquier camión te lleva. Vamos a viajar. Me gusta viajar, listo. Y como uno va es por viajar, entonces sí, cualquier camión, el primero que salga, llega a algún sitio, allá coge otro camión para otro sitio y ahí está. Pero para poder viajar, uno necesita con qué pagar los tiquetes, el dinero. Entonces pensemos cómo nos vamos a ganar ese dinero. La una podría ser vendedor de artesanías. Llegas a un sitio, compras artesanías de ese sitio, te vas para otro, ya las vendes y compras artesanías de ese sitio, luego te vas para otro y así, esa sería una opción, pero eso sí, tienes que estar cargando cajas. No, entonces tampoco te gusta cargar cajas, entonces vivimos de las artesanías. Otra forma de viajar sería tener un familiar que tenga dinero y que me patrocine, pero en el caso tuyo yo lo veo como difícil. A ver cómo más consigo dinero para viajar. Dictando conferencias. Entonces, ¿de qué les hablo? ¿De electrónica? O
O se puede hacer algo, dejar los viajes como hobby y buscar algo que te dé dinero para sostenerte a ti, a tu futura familia, pagar servicios, pagar la renta en la casa y que te quede dinero de sobra para las vacaciones y un día te vas para el Mediterráneo, al siguiente año te vas para Grecia, al siguiente año te vas para Sudamérica, Brasil. Eso sí podría ser. Pero primero debemos pensar en algo que sea productivo. Viajar para enseñar. Viajar para enseñar. Ok, entonces sería viajar para dictar conferencias. Pero para poder enseñar hay que aprender porque nadie enseña lo que no sabe. Entonces miremos qué te gustaría aprender para que después lo puedas retribuir en los viajes enseñándolo. Porque un orden tiene las cosas. Mi abuelo decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Una situación en cada momento y cada situación en su momento. Lógico que lo que vas a enseñar es algo que tú tienes que saber, porque nadie da de lo que no tiene. ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo se ha hecho todo? ¿Cómo está hecho todo? O sea que, a ver, algo que enseñe. ¿Oh? El universo. Ok, entonces seríamos, tendríamos que ir a hacer un seminario con Carl Sagan, pero como Carl Sagan ya murió, lo tenemos que ir a hacer, ya te voy a decir con quién. Con Neil, ya te lo voy a decir, aguanta ahí un momento. Ya te lo digo, estoy entrando aquí. ¿Quién es en este momento la persona que más sabe de astronomía en el mundo? Su nombre, si me falla la memoria, es Neil, y es el directorio del Observatorio Astronómico de Nueva York. Y se llama Neil deGrasse Tyson y es astrofísico. Te lo repito, el astrofísico Neil deGrasse Tyson fue quien reemplazó a Carl Sagan. O sea que por ahí vamos bien. Y en internet encuentras muchas conferencias muy interesantes que él dicta. Luego tendríamos que buscar algunos libros de astronomía, porque uno no puede tener una visión así estrecha, la de Neil. Uno tiene que tenerla bien amplia porque le van a hacer preguntas. Luego tenemos que estudiar también algo de extraterrestres, porque ellos están en el cosmos y están también aquí en la Tierra y en las conferencias que tú vas a ir a dictar, de seguro te van a preguntar de eso. Profesor Daniel, ¿y usted qué opina de los extraterrestres? ¿Qué opina de los de Orión? ¿Qué opina de los de Zeta Reticuli? ¿Qué opina de los que vienen de las Pléyades? Sea que también hay que comenzar por estudiar eso. Y en ese estudio nos demoramos por ahí 5 años. ¿Qué quiere decir? Que durante 5 años debemos cancelar los viajes. Primero el estudio. Entonces vamos bien. Orden tienen las cosas. Ya dentro de 5 años, tú dices, voy bien. O en esta terminal cojo un autobús que me lleve para aquel lado y ahí vamos hasta llegar a la meta. ¿Tú sabes quién fue Steve Jobs? No es que lo sepas, es que lo tienes que saber porque en electrónica el que no sepa de Steve Jobs está desfasado. ¿O te doy pistas de quién es? Ok, te doy pistas. Tiene que ver con una manzana mordida.
Pero ahí te dio una pista muy regular, porque con una manzana son muchos los hombres que han tenido que ver. Uno, Newton. Sí, ¿quién es? Otro, Adán. ¿Sí sabes? Ok. Pues si sabes de él, una conferencia muy famosa que él dictó en la Stanford. Universidad de Stanford, dijo: mi vida fue un día a la vez. Al levantarme en la mañana me miraba al espejo y me decía a mí mismo: este es mi primer día y mi último día. Y algún día tendrás razón. Y tuvo razón porque murió el año pasado. Pues bien, haz lo mismo y te va bien. Hazte cuenta que hoy es tu primer día y el último. Y vívelo de la mejor manera, de la manera que te haga feliz, pero de la manera que te prepare para cuando esté terminando el día. Estudia, prepárate, capacítate, llénate de amor. ¿Que no te moriste? Bueno, a lo mejor mañana. Mañana hago lo mismo. Este es mi primero y mi último día. Y de esa manera ya no tienes que pensar: estoy sin rumbo, no le encuentro sentido a mi vida. Porque como ya no tienes que pensar en una vida de 80 años, sino en una vida de 24 horas, un día, es más fácil de llevar. ¿De acuerdo? ¿Cómo come la gallina? Dígame la verdad. Y no me diga mentiras porque ahí mismo me lo pillo. Está todo el maíz ahí tirado. Y yo suelto una gallina. ¿Se come todo el maíz de tacada? No, se lo come grano por grano. Pues haz tú lo mismo. Cómete los días de tu vida grano por grano, uno por uno. Y cada día de la mejor manera posible, al estilo de Steve Jobs. ¿Estás de acuerdo? ¿Superado ese punto? Entonces vamos al siguiente. Contaré una cinco a ver a dónde te lleva tu mente inconsciente. Tu mente lo elige. Puede ser otro momento que te afecte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Un foco Un foco. está parpadeando, Está en la pared. parpadeando. Está parpadeando. Tengo escalofríos. Tengo escalofrío. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, no. No. Sí lo hay. Lo que pasa es que no lo perciben tus sentidos externos. Lo está percibiendo tus sentidos internos. Los sentidos que llaman extrasensoriales. Y vamos entre los dos a dialogar con esa energía. Esa energía puede encender luces o apagar luces. En la casa de mi madre las encendía. Yo me voy a conectar contigo ya. Ahora sí. Como es extrasensorial, te puedes comunicar telepáticamente, mentalmente. Puedes entrar en sintonía con sus vibraciones. Pregúntale qué o quién está ahí. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Pregúntale que si él vivió en esa casa. No. No. Pregúntale que si era hombre o mujer.
¿Qué era? Son dos. ¿No? Son dos. Son dos. Pregúntales que si son de este planeta o vienen de afuera. ¿Qué pusieron en tu mente? No contestan. Están muy tranquilos. Estoy tranquilo. A ver cómo les preguntamos. Pregúntale que si ellos llegaron en alguna nave. No. No. Pregúntales que si han tenido alguna relación contigo en alguna vida. No. No. Pregúntale, ¿qué los retiene a esa casa? ¿Les gusta? La angustia. No. Ok, No le ya. gusta. ¿Ah? Les gusta verme. Les gusta verte. Ya poco a poco voy cerrando el círculo. Pregúntales que si fueron indígenas, que si ellos eran dueños de esas tierras. No. Les gusta verte, no fueron dueños de las tierras, no vieron en la casa. ¿Ya tú tienes idea quiénes puedan ser? ¿Algunos amigos tuyos que han muerto en algún accidente? Pregúntales que si sus cuerpos ya murieron. No, No. dicen, ¿No? solo son. Solo son. Esto se está poniendo interesante. Pregúntale que si son tus maestros. Algo así. Algo así. Listo ya. ¿Son maestros? Puede que no sean los oficiales tuyos, pero te dan tranquilidad, te dan paz. Son, no murieron ahí, no vivieron ahí. ¿Ya? Entonces ahora sí, pregúntales ya lo que tú quieras. Mira a ver qué pregunta se te ocurre. Pero por lo menos ya estás tranquilo de que no quieren hacerte daño. Entonces ya no necesitas ese miedo que tenías al comienzo. Ni tampoco necesitas ese frío. Retíralo. Simplemente por alguna circunstancia te han escogido a ti y tú eres canal. Tú eres como antena de percepción extrasensorial. Y mira qué interesante. Porque por lo que yo estoy viendo tiene relación con lo que estábamos tratando hace un momento, lo de tu misión, lo que tienes que hacer en tu vida. Estoy viendo que es mucha coincidencia que ellos se hayan presentado después de que tratamos ese tema. Pregúntales eso. Pregúntales que cuál es tu misión. Ya me lo había contestado. Ya me la había contestado. Antes de que usted me hiciera nada. Antes de que hiciera la pregunta, ya me la habían contestado. Dicen que sea paciente. Que sabe. ¿Qué dijo? ¿Que tener la paciencia? Sí. Que sabe cuál es el momento. Que sabrá cuál es el momento. A que tenga paciencia, sabrás cuál es el momento.
O sea, te van a preparar para cuando llegue el momento. Lo que te decía, primero capacítate tú antes de ir a enseñar a otros. Que sí. Pregúntales que si permiten que tu hermano y tu amigo que están aquí les haga alguna pregunta. Sí. Que sí. ¿Qué debo cambiar yo? En mi persona. Marcos. Una persona. Repite más fuerte para que él escuche que está lejos. Buena persona. Eres buena persona. Pero a veces te guardas muchas cosas. Pero guardar muchas cosas. Expresárselas aquí, aprecias. ¿Escuchaste? ¿Qué dijo que yo no escuché? Que se las exprese a quien aprecio. Ah, guardar muchas cosas. Exprésaselas a quien aprecias. Habla fuerte para que quede en la grabación. ¿Tú crees que la muerte de mi primo tenga algo que ver con mi enfermedad, con lo de la diabetes? Yo lo repito para que la grabación quede. ¿Tú crees que la muerte de mi primo Tenga que ver algo relacionado con mi enfermedad, con la diabetes, haya detonado la diabetes? Ah, listo. En su parte, sí. En parte sí. Tenían conexiones fuertes. Ustedes tenían conexiones fuertes. Otra pregunta. Ya no quiere. ¿No? ¿Qué dijo? Ya no quiere. Ya, eran esas dos. Pregúntales que si ellos te han visitado antes. Sí. Que sí. ¿Tienes curiosidad por saber sus nombres? Sí. Pregúntales. Hazle. Repítelo fuerte para que tu hermano lo grabe o lo escriba. Por si a ti se te olvida al regresar. Hazle. Hasnep. Hazle. Hasnep. Has. Hasnep. Hasnep. ¿Y el otro? Hasnep. El otro no está. Y el otro ya no está. Pregúntale que si era egipcio. Porque suena muy parecido a egipcio. No quiere contestar. Eso no lo contesta. Ok. Bueno,
Cuando quieras te despides de Hasnep. ¿Ya? Ahora contaré otra vez de 1 a 5 y deja que tu mente te lleve a otro momento que considere importante para ti. 1. Con mi jota. Creo que es así. Ah, sí. 2. 3. 4. 5. Hay mucha arena. Hay mucha arena. Ya está atardeciendo. Y está atardeciendo. Hay mucha arena y está atardeciendo. Quiero descansar. Quiero descansar. Siento el cuerpo pesado. Tengo el cuerpo pesado. ¿Estás en un desierto? Sí. Sí. Allí en ese desierto, ¿alguna vez te ha tocado ver las pirámides? No. No. ¿Has escuchado hablar de ellas? Sí. Sí. ¿A dónde conoció a Hazlet? Dicen que son mágicas. No, ¿me repites? Dicen que son mágicas. Dicen que las pirámides son mágicas. ¿Y tú a qué te dedicas allí en ese desierto? Estoy perdido. Estoy perdido. ¿Y físicamente cómo eres? ¿Delgado o robusto? Delgado. Delgado. ¿Qué edad tienes aproximadamente? 27. 27. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué nombre viene a tu mente? Tengo sed. ¿Me lo repites? Tengo sed. Tengo sed. Te puedo ofrecer un poco de agua de nuestra época. No sé si sepa parecido a la vuestra. ¿Quieres? Es del futuro. Sí. Puedes abrir los ojos, incorporarte y recibirla, aunque esté pesado tu cuerpo. Recíbela. ¿Sabe parecido o diferente a la vuestra? Es rica.
rica. Ahora sí me puedes decir tu nombre. Ya no hay sol. No hay sol. ¿Ah? Ya no hay sol. Ya no hay sol. Ha estado oscureciendo hace un momento. No hay sol. Oscureció. ¿Y vas caminando o vas en algún camello? Estoy tirado en la arena. Estoy tirado en la arena. También tiene relación con lo de hace rato, porque lo de hace rato él se consideraba perdido, que no le encontraba rumbo a su vida. Él tiene que aprender algo de eso. No recuerdo mi nombre. No recuerdo mi nombre. ¿Tienes temor de morir? No. No. ¿Practicas alguna religión? No. No. Entonces, adelántate un poco a ver si tu cuerpo muere ahí. Y una línea blanca. Una línea blanca. Se extendió. ¿Me repites? Una línea blanca ya se extiende. Una línea blanca ya se extiende. ¿Y esa línea blanca va hacia arriba? De lo largo. Va a lo largo. Va de lado. Me siento tranquilo. Me siento tranquilo. Haciendo un repaso de esa vida, ¿qué consideras que aprendió tu espíritu allí? Que la vida y la muerte son uno. Aprendí que la vida y la muerte son uno. A sentir. Aprendí a sentir. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Daniel? Que sonría. Que sonría. Al hermano de Daniel que está aquí, ¿qué consejo le das? ¿Qué hermano? ¿No? Ah, ¿son qué? Amigos. Amigos. Ah, yo estaba confundiendo, son amigos. Al amigo Daniel, ¿qué mensaje le das? Que aunque se oculte el sol y llegue la noche, hay que recordar que ambos son cuerpos celestes. Aunque se oculte el sol y llegue la noche, debemos recordar que somos cuerpos celestes. Y tenemos energía. ¿Y? Tenemos energía. Y tenemos energía. Tú eres Marco. Y a Marco, el otro amigo de Daniel, ¿qué mensaje le das? Expandirse. Expandirse.
Mucho. Mucho. ¿Entiendes ese mensaje? Okay. Ahora que ya estás en esa dimensión, ¿recuerdas tu nombre? No. Tú decías que somos cuerpos celestes y que tenemos energía. ¿Permites que te ponga un nombre mientras tanto y luego lo cambias si no te gusta? ¿Te gusta Cosmos? A ver, algo relacionado con universo. ¿Universo? No. Allí me han encontrado un nombre. Luz. Infinito. Ah. Infinito. Infinito. Ese sí. Bueno, infinito. Nos despedimos de ti para que sigas tu proceso en el universo. Déjanos con Daniel. Daniel, ahora que te has dado cuenta que estás tomando conciencia de que tú vienes de antes, que aunque se oculte el sol y llegue la noche, somos celestes, somos cuerpos celestes y tenemos energía. Ahora que ya tienes esa nueva conciencia, ¿quisieras cambiar algo más o retirarlo? No. ¿Consideras entonces que ya estás preparado para regresar a disfrutar de esa nueva conciencia en el resto de tu vida que ya empezó? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, que ya veo que son dos. Uno, bosque con laderas o el cosmos infinito. Y disfruta de ese cosmos infinito mientras yo cuento de 1 a 5. Y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada, cierras los ojos y duermas, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y si tus maestros te visitan, ya te sentirás tranquilo, te sentirás relajado y dialogarás con ellos en una energía de amor, de paz. Uno, comienzas a regresar poco a poco, te sientes feliz, te sientes livianito. Liviano, liviano, como si fueras una pluma cósmica. 3, sigue regresando, te sientes lleno de paz, lleno de felicidad, lleno de energía, lleno de vitalidad en todo tu ser. Pero voy a suspender ahí la cuenta en ese número, porque vamos a ir a tu páncreas. Quiero que lo visualices, que le hagas una introspección. Y encuentres por qué tu páncreas no estaba produciendo la suficiente insulina. Tú puedes visualizarlo todo interiormente. Actívalo, poténcialo. Si era algo que había que encender aquí en los circuitos neuronales, enciéndelo, actívalo, poténcialo. Si era algo que había que abrir alguna válvula en el páncreas, ábrela. Si hay que desprender algo, despréndelo. Si hay que unir, une. Si hay que aplicar el bálsamo mágico sanador corrector de páncreas, aplícalo. Ya. ¿Ya? Entonces, ahora sí, continúo la cuenta. 4. Ya falta poco, vas a despertar súper feliz. El ser cósmico infinito más feliz del universo. ¿Preparado? 5.
Sentí bien raro las manos. Ah. ¿Cómo la sentiste? Las sentí así como que. Flotando. Y así como que me vibraron desde los hombros, toda esta parte así. Los brazos así, no sé. ¿Qué recuerdas? Pues sí, me acuerdo la mayoría. Cuando me llamó la atención que cuando me preguntaron lo de la diabetes de César, le insistí pues que me dijera algo más, pero no quería. Simplemente sentía que me estaba viendo, pero no quería decir nada ya pues. Porque era parte del proceso de él y no puede interferir en el proceso. También Ed, joven, en el desierto también. No sé, sentía que miraba el sol, pues se alegraba mucho. Yo no sé, pero que tengo la sensación de que él estuvo también en Egipto contigo. O no sé si era Egipto, pero pirámides, desierto. Egipto. Y así bien raro. No. Chequeé el nombre y ese es egipcio, ¿no? Haslep, dije el nombre. Haslep. Sí. Es el nombre del maestro. ¿Recomiendas esta experiencia a los jóvenes egipcios? Sí. ¿Qué les dirías? A los jóvenes egipcios. Y mexicanos también. Pues que es una experiencia muy buena y ojalá tengan la oportunidad de abrir la mente y indagar en esto. La otra pregunta que hacemos a todos, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Entonces voy a dar mis datos mientras tú te relajas. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. Guten Morgen. Buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso, presencial y en línea, está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalumnos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejia.com. Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. Viva Gloria, viva Libertad.
Wir sind in jeder Hinsicht bei Allah von Busumor, Allah von Aloha, CSD.